Para comenzar con el video, introduciremos algunos conceptos básicos de probabilidad. En primer lugar, el concepto de experimento, que se define como: es toda acción sobre la cual vamos a realizar una medición u observación, es decir, cualquier proceso que genera un resultado definido. En segundo lugar, experimento aleatorio, que se define como: es toda actividad cuyos resultados no se determinan con certeza. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire, que puede caer de un lado de la moneda o del otro lado. En tercer lugar, espacio muestral, que se define como: es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio, y se identifica con la letra S mayúscula. Por ejemplo, lanzar un dado, donde el espacio muestral S está definido por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. En cuarto lugar, evento o suceso, que se define como: es el resultado posible de cualquier experimento aleatorio y un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, lanzar un dado y que caiga un número par. O sea, tenemos un dado donde el evento representado con la letra A va a estar definido por los números 2, 4 y 6 respectivamente. Ahora bien, dentro de los eventos o sucesos tenemos algunas clasificaciones. Primera clasificación, evento seguro, que se define como: es aquel que siempre va a ocurrir. Por ejemplo, lanzar un dado y que caiga un número menor que 7. Segunda clasificación, evento imposible, que se define como: es aquel que nunca va a ocurrir. Por ejemplo, lanzar un dado y que caiga un número mayor que 6. Tercera clasificación, evento compuesto, que se define como: es aquel que está formado por varios resultados. Por ejemplo, lanzar un dado y que caiga un número impar. Luego, tenemos un dado donde el evento representado con la letra A está conformado por los elementos 1, 3 y 5 respectivamente. Muy bien. Y como último concepto básico que veremos, probabilidad, que se define como: es la posibilidad de que un evento ocurra o no en un momento y tiempo determinado. Dichos eventos pueden ser medibles a través de una escala de 0 a 1, donde el evento que no pueda ocurrir tiene una probabilidad de 0, o sea, un evento imposible. Por ejemplo, que al lanzar un dado caiga un número mayor que 6. Y un evento que ocurra con certeza es de 1, o sea, un evento seguro. Por ejemplo, que al lanzar un dado caiga un número menor que 7. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre algunos conceptos básicos de probabilidad como parte del curso de probabilidades. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales.
Hasta el próximo video.